Máxima precisión la que se observa en el canal bajista por el que se está desplazando el precio desde finales de junio en el euro dólar. Los máximos de la semana pasada, justo cuando parecía querer confirmar figura de vuelta de corto plazo, se giraba de nuevo a la baja tras tocar la parte superior del canal bajista, por definición resistencia. De manera que seguimos teniendo un impecable canal bajista manual de libro. Con todo, la zona de control por arriba en números redondos la situamos en los 1.11. De manera que un cierre por encima nos estaría confirmando una pequeña figura de vuelta en doble suelo con objetivo mínimo teórico en los aproximadamente 1.12.50. Eso sí, caso de confirmarse, estamos hablando de un rebote o fase de reacción dentro de la impecable tendencia bajista de fondo. Por abajo, por la de los soportes, el más importante lo encontramos en los mínimos anuales en los 1.09.24.